Entonces, me gustaría presentarme, soy Juan Lupión, soy CTO en The Cocktail y una de mis misiones es estar evaluando continuamente tecnologías que están en el ciclo de hype para ver cuánto tienen de hype. Yo, por suerte o por desgracia, necesito construir el discurso desde abajo, hay quien lo hace leyendo PDFs, que fair enough. Yo necesito entender un poco la tecnología desde la base para llegar a conclusiones más, si queréis, de negocio. Lo que os traigo en esta presentación es mi investigación de base de todo este tema de computación cuántica. La idea es que una vez que terminemos tengáis unos básicos muy pequeñitos para que a partir de ahí podáis construir vuestro propio criterio. Yo tengo el mío, al final puede que lo exprese, si es que tengo tiempo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar hablando de cómo es la computación habitual, la computación digital. Hemos estado viviendo muchos años en la ley de Moore. Cada dos años se duplica el número de transistores en las CPUs. No sabes qué hacer con las CPUs. Pongo más instrucciones, no siempre meto más caché. Pongo más cores, hago hiperthreading, no sé cuántos. Pero la cuestión es que la densidad de los transistores que van en las CPUs se va duplicando cada año. Lo cual se puede decir que van el doble de rápido. Sabemos que esto ya está acabando, ahora vienen los chiplets, que parece que van a dar un poco más de aire con todo esto. Pero, sin embargo, hay problemas que no son resolubles o no van a estar abordables de forma razonable con un cierto tipo de problemas que están relacionados con la exponencialidad. Por ejemplo, factorizar un número primo. Yo puedo duplicar mi capacidad de CPU, pero, sin embargo, un dígito más, un número más, me va a explotar el espacio de soluciones y me lo va a hacer mucho más difícil de tratar. Y todo esto es el fundamento de la computación cuántica. Richard Feynman, que es el físico más grande de todos los tiempos, sin duda, es muy curioso, os recomiendo que veáis su vida, se planteó que para las simulaciones cuánticas los ordenadores digitales basados en unos y ceros no podían tener ni la precisión ni la potencia suficiente para representar los cálculos que él estaba interesado en hacer. Modelar un sistema cuántico supone una serie de ecuaciones, vamos a ver algún vistazo. Y él decía, joder, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hace la naturaleza? Por las limitaciones de la computación digital. ¿Y por qué no puedo utilizar las propias técnicas de la naturaleza para hacer esos mismos cálculos? Se planteó esas cosas, Feynman era un tío muy, muy creativo. Y a partir de ahí empezó a indagar, hubo luego otros investigadores que cogieron el testigo y empezaron a avanzar en todo el desarrollo de algoritmos cuánticos. Y para hablar de computación cuántica tengo que hablar de la naturaleza de la realidad, que es más jodida que si me la inventase yo. ¿Cuántos de vosotros conocéis el experimento de la doble rendija? El de la doble rendija. Perdona si no se me entiende, vocalizo fatal. ¿Y cuántos lo entendéis? Está muy bien. No, está bien, francamente bien. Os lo voy a contar muy rapidito, yo no soy físico, pero creo que puedo explicarlo razonablemente bien. La cosa es, vosotros podéis poner un haz de electrones, emitirlo, con un tubo de rayos catódicos, por ejemplo, y proyectarlos hacia una pantalla. Si ponemos entre media una pared con un par de rendijas, vais a encontrar un diagrama, un patrón de interferencias. Que no es muy intuitivo, porque a fin de cuentas solo hay dos rendijas. Eso si lo podéis hacer con una linterna en vuestras casas, pues igual lo habéis hecho, yo no, y también pasa lo mismo. Esto nos indica que el haz de electrones parece que tiene un comportamiento ondulatorio. Y nos puede parecer, bueno, son muchos, se van dando golpes unos entre otros, pero teme aquí que tú puedes regular la frecuencia de emisión de los rayos catódicos y, por tanto, puedes empezar a emitir electrones cada vez más despacio. Uno cada milisegundo, cada segundo, cada hora, cada año. Entonces, si lo vais pasando, esto es de la Wikipedia, está muy bien. No se ve muy bien, pero se van dándonos cada hora, cada año, cada tal, y según vais avanzando, veis que también sucede ese patrón de interferencia. ¿Por qué? Si los estoy enviando de uno en uno. ¿Qué sucede si los envío de uno en uno y cierro una rendija? El patrón desaparece. Ahí se queda una mancha gaussiana, seguramente. Pero la cosa es que parece ser que aun cuando tú envíes los electrones de uno en uno, la existencia de una rendija por la que no está pasando le influye. Eso es cierto. Esto es un experimento verídico, no es un chiste de Paco Gandía. Entonces, la realidad, la conclusión a la que te lleva esto, atención, fórmula, esa es la ecuación de Schrödinger, es terrible, yo no la entiendo, ¿eh? O sea, no, cuando tú...
la ecuación que describe la posición de un electrón en el espacio en este experimento, si la resuelves, te queda esta especie de diagrama que es lo que refleja la probabilidad de que el electrón caiga en ese punto. Entonces, veis que hay un punto muy alto donde es probable que esté, hay otros que es muy probable donde no aparezca, esto se extendería hasta la galaxia de Andrómeda, también podría aparecer el electrón. Una probabilidad mínima, ínfima, ¿no? Podemos morir hasta que veamos un electrón en no sé dónde. Pero el punto es que un único electrón, uno solo, presenta un comportamiento que no es determinista, es probabilístico. Es decir, hay una ecuación que me indica dónde es más probable que acabe. Y es para uno, no para muchos. Esta es la clave de la mecánica cuántica. Según Feynman, que era el físico más famoso de todos los tiempos, el mejor, él decía que este es el único experimento que hay que entender. Es jodido entender, pero la realidad. Y esto me asalto. A continuación, es que voy tarde, a continuación vamos a hablar mucho más adelante de cuando midamos los qubits, no sé qué, ¿qué es medir? ¿Medir supone una observación activa del estado de mi sistema? ¿O quizá hay otra cosa de por medio? Hay varias interpretaciones, tú puedes tener un sistema, eso también es de la Wikipedia, donde un efecto cuántico, una desintegración, es aleatoria, al cabo de 5 minutos aquello emite una partícula y un detector que ¡pum! Rompe el cianuro y el gato está vivo o está muerto, si la cápsula no la veis con vuestro gato. La cosa aquí es, ¿en qué estado está el gato si nadie lo mira? Hay quien dice que el gato está vivo y muerto a la vez. Yo no he visto un gato vivo y muerto a la vez, pero bueno, o sea, hay interpretaciones diferentes. Para mí el tema es que la partícula, que es cuántica, que tiene una onda de probabilidad, está interactuando con todo este sistema, y aunque yo no lo mire, el sistema es tan complejo que todas las ondas, todas esas ecuaciones que serían infinitamente complejas, se van a cancelar. Y se van a cancelar para un lado o para otro. O el gato está vivo o está muerto. Una observación, simplemente lo podemos entender como hacer que mi sistema interactúe con algo mucho más grande, mucho más complejo. Entonces se produce lo que se conoce técnicamente por la decoherencia. Como si perdiera coherencia. Para mí la coherencia es así, es que el gato vivo muerto, no al revés, pero se dice así. El gato está superpuesto y cuando abre la caja se produce la decoherencia y ya ves lo que le pasa al pobre animal. Esto es raro, lo reconozco, pero no he visto nada. Nuestros viejos amigos, los bits, el cero, el uno, el yin, el yang, guapo, feo, etc. Y los qubits. También. Bueno, estos son los de antes. Los qubits. Cero, el uno, el yin, el yang, etc, etc. El qubit en realidad es una representación de algún artefacto físico que está por ahí en un laboratorio que me está determinando, me está devolviendo el valor de un observable cuántico, que puede ser, dependiendo de la tecnología, el spin de un electrón, la polarización de un fotón, o sea, cosas así un poco estrambóticas, ¿no? Pero el caso es que es algo que tú sabes que cuando lo observas, lo mides, va a valer 0 o 1, o va a tener un valor hacia un lado, otro hacia otro. Pero, hasta que lo observes, puede estar indeterminado. Y su estado puede decir diferentes probabilidades de que luego sea 0 o sea 1. Por ejemplo, que este tendría el 50% de que apuntara para arriba y fuera un 1. El 20-tantos% de que apuntara para abajo y fuera un 0. Tenía que sumar 1 todo, ¿eh? El 15% de que 50% 1, 0. Es decir, todo esto es el estado del qubit. Y cuando lo mire, valdrá 1 o valdrá 0. Pero entre tanto, está indeterminado. Viéndola con más cariño, en realidad, la mecánica cuántica es muy rara, pero no rompe la causalidad, la ley de la probabilidad. Básicamente, si estoy diciendo que solamente puedo tener 2 valores cuando lo observe, las probabilidades tienen que sumar 1. Ahí estamos a salvo. Eso quiere decir que el estado se mueve en un círculo. Y luego, por otro lado, habrá un vector que describe el estado y tendrá una componente alfa en el eje 0, beta en el eje 1, que me está diciendo la raíz cuadrada de la probabilidad de que vaya para un lado o para otro. Un poquito lioso, pero bueno. Si me permitís, y si no también, porque es lo que tengo, el 0 y el 1 los pintamos así, en notación vectorial. Porque ahora vamos a empezar un poquito. Vamos a hablar de puertas cuánticas. ¿Qué puedo hacer con un qubit? Estas son las cosas que me permiten implementar algoritmos. Vamos a empezar muy básicos. Hay puertas de muchos colores. Yo voy a contar las que necesito para hablar más adelante de mi libro.
¿Vale? Esta es la puerta cuántica X, que si aplicáis aritmética de matrices, lo que haces es que si le pasas un vector apuntando al 1 te devuelve un 0, y si le pasas un 0 te devuelve uno apuntando al 1. Esa es la puerta Z, que no puedo interpretarla muy bien, porque esta anterior, la X, es el NOT, ¿vale? La Z realmente no lo entiendo demasiado, pero como sale luego más adelante, la tendría que poner. ¿Vale? Esta es la puerta de Hadamard. Hadamard. Que está muy chula porque esta sí que se entiende. Si le pasas un vector, un estado cuántico que está apuntando de forma determinada hacia el 0, hacia el 1, lo que te hace es que te lo revolea. Y te devuelve un estado que tiene un 50%. Recordad que luego el alfa y el beta van elevados al cuadrado. Cosas de. Creo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, pero tampoco estoy muy seguro. La cosa es que te ha cogido un qubit en un estado que estaba fijo, ya medido, el 0, era el 1, estaba, y ¡pum!, te lo revolea. Se pone a darle vueltas. Si piensas en que un qubit es una moneda que está en caro cruz, pues aquí estaría volando. El qubit estaría dándole vueltas. La gracia de esto es que una moneda, normalmente tú tienes un 50% de que sea caro cruz. Con las puertas cuánticas tú puedes empezar a jugar con esas probabilidades para que no sean el 50% siempre. Pero alguno me va a decir, sí, Juan, que tú me has dicho que el vector estaba superpuesto, no siempre vale 0, 1. Esto no es binario, realmente puedo tener números ahí, 0, no sé cuántos, en la parte de arriba del vector, 0,90, siempre que sumen 1, pues me serviría. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aplico esta de aquí, ¿no?, la puerta X, a un vector que no es el 0 o el 1? ¿Qué pasa con eso? La realidad, perdona, es que os he mentido. Porque el alfa y el beta son números complejos. ¡Ja! Esta es la peor de todas, ¿eh? Se te vuela la cabeza. La historia es que aquí tú ahora, si os acordáis cuando estudiabais electrónica y cosas de estas, cuando metía los números complejos se te abría un eje más. Tenías un grado más de libertad. Aquí se te abren dos, hay dos ángulos, este que parece un X y el phi, creo que es. Esto genera dos grados de libertad y se pinta tal que así. ¿Vale? Esto ya no es una representación espacial, es una representación del espacio de estados. Fijáis que ahora el 0 y el 1 ya no son ortogonales, están en la misma línea. Pero esto ya no es una representación geométrica, no es una representación de nada físico, esto es una representación matemática de un espacio de Hilbert. Ahí está. Aquí lo guay que sirve esto es que tenéis que entender que las puertas que hemos visto, y las que vamos a ver a continuación, lo que hacen es rotar el estado del qubit a lo largo de la esfera. Es decir, lo que vais a ver es que cuando una esfera hace una puerta hace algo con el 0, lo que está haciendo es que al 1 lo está dejando tranquilo, pero eso no quiere decir que lo borre. Está tocando la fase de uno de los vectores de base. Obviamente me lo estoy preparando, pero es que estas mierdas, las puertas cuánticas existen. Esta gente utilizan estructuras de cristales fotónicos para implementar la puerta de ¿cuál es esta? La de Hadamard. O sea, que está todo muy preparado, pero joder, que esto es ciencia, vaya, que no. ¿Qué pasa si en mi estado tengo varios qubits? Pues entonces tengo que tener en cuenta las probabilidades de las combinaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, si en un único qubit tenía un alfa y un beta, que son complejos y son súper chungos, pero bueno, vamos a pintarlo así, pues cuando tenga dos tendré que tener una probabilidad de que cuando lo mida a los dos, uno valga cero, otro valga cero, el otro valga cero, valga uno, ¿se entiende? Y si tengo tres, ya son ocho. La capacidad de representar información es el 2 elevado al número de qubits que tenga. Si tuviera 3 bits, alguien me debería decir, es que yo con 3 bits puedo representar 8 valores. Pero esto no es lo mismo. Yo aquí sería como si tuviera 8 bits. Y podría representar 256. Siempre el trabajar con qubits me va a generar exponencialmente más capacidad de expresar información. Otra puerta. Esta ya va con 2 qubits. Con uno y con otro. Con esa tabla de verdad, parecido a la lógica booleana, recordad que son rotaciones en una esfera que van para un lado y para otro, esta puerta lo que hace es que si el primer qubit
la fase del cero del qubit primero, pero si el qubit viene a cero, al segundo lo dejo tranquilo, y si el primer qubit viene a uno, al segundo lo flipo. Bueno, nada, le doy la vuelta. Esta es una puerta básica, es parecida al OR exclusivo, y es la, se conoce como la CNOT, de Controlled NOT. Hago un NOT a este, controlado por lo que valga el de arriba. Ahora viene la parte chunga, en la que me voy a liar. ¿Vale? Imaginad, este es el estado cuántico de arriba. ¿De acuerdo? El estado cuántico de arriba, te puedes quedar un rato mirándolo, pero yo os voy a decir que tenéis el 50% de posibilidades de encontrarlos en 0, 0 y el 50% de posibilidades de encontrarlo en 1, 1. Es que esto señala, pero no se ve nada. ¿Vale? No tengo posibilidad de encontrármelo en 0, 1 o en 1, 0. Lo cual quiere decir que si mido un qubit y vale 0, sé forzosamente que el otro también vale 0. Y si mido y uno vale 1, sé que el otro vale 1. Los estados están correlados. Si llego a conseguir un sistema cuántico con esa función de probabilidad, mis qubits están entrelazados. Y esto da algo, pueden estar correlados o anticorrelados, que sería lo contrario. Sé que si uno vale 1, el otro vale 0 y viceversa. Pero si sé el estado de uno, cuando lo mida, ya sé lo que vale el otro. Y el otro, hasta que no lo medí, estaba también volando. No lo sabía. Y esto, Albert Einstein decía que no podía ser. Spooky acting atadistas, Dios no juega a los dados, esto no me lo creo. Realmente, no es que esté indeterminado, sino que hay algo que no entendemos todavía. Y Einstein se equivocó. No seáis como... Sed como Einstein. ¿Vale? Y podemos conseguir entrelazamiento no con una puerta, sino con dos. Con la puerta de Hadamard y una CNOT detrás. Esa es la, ahí en chiquitillo, que no se verá, no la ve ni yo. Tenéis la CNOT y la Hadamard como la tabla de verdad, y si hacéis aritmética simple, pipipipipim, la única cosa rara es que este cero aquí pasa a esto, la mecánica cuántica en general es lineal, aunque parezca mentira. No es tan rara como parece. Al final acabas con este estado, que era el que decíamos. Si mido 1 es 0, sé que el otro es 0, y si mido 1, 1, etc, etc. Teletransporte. Y para esto, creo que tengo un poco de tiempo, os voy a contar una película Star Trek. Como siempre, en Star Trek, el Enterprise está en mitad de una batalla, está rodeado por 100.000 naves Klingon, son de 7, que son temibles, y le están zurrando de lo lindo. Y yo, soy actor secundario, ahora veréis por qué, estoy preso en una mazmorra de los Klingon, porque me han trincado y me están zurrando porque quieren saber qué narices les he robado yo. Y lo que les he robado es la clave de sus escudos de defensa, de toda la flota de Klingon, que curiosamente está en un qubit. Normalmente yo saldría de esta porque Scotty diría al Enterprise, oye, tráeme para acá, me apuntaría los no sé qué, eso lo hacen mucho. Pero en esta, la putada es que como están dándole mucho, el capitán Kirk ha dicho, oye tío, levanta los escudos, deriva potencia auxiliar, los motores de dilitio, no sé qué, no sé cuánto, el teletransporte no funciona. Tiene mala pinta esto. Entonces yo tengo el qubit este de los Klingon y tengo un comunicador subespacial marca Apple que me permitiría hablar con la Enterprise. Lo que pasa es que no me he traído el cargador Lightning o un adaptador de estos chungos y no tengo batería. Es decir, puedo hablar con el Enterprise, pero muy poquito tiempo. No puedo. ¿Cómo podemos salir de esta? O sea, el destino de la galaxia, de la Federación, está en riesgo, sí. Pero vamos a salir porque cuando yo era cadete en la flota estelar, me hice amigo de Spock. Nos hicimos tan amigos que entrelazamos unos qubits. Y resulta que yo en el bolsillo, además del qubit de los Klingons, tengo el qubit que entrelacé con Spock hace años. Ya ni me acordaba. Y además también llevo un tricorder, marca Apple también, que este sí funciona, es el Pro. Y con este puedo hacer algoritmos cuánticos. Pues resulta que estoy salvado. Resulta que yo puedo hacer operaciones sobre el qubit de los Klingons, hacer otras operaciones sobre el qubit que entrelacé
con Spock hace mucho tiempo, puedo llamar a Spock y decirle, he medido estos dos qubits y me han devuelto estos, estos dos valores que son true o false, son booleanos, no son estados cuánticos. Y Spock, que es muy listo, diría, ah, ya sé lo que tengo que hacer. Hace un par de cosas y de pronto reproduce el estado del qubit Klingon en el Enterprise. Con lo cual, rápidamente, torpedos fotónicos, desactiva las defensas, aniquilas a todo. Yo estoy jodido, yo voy a morir igual, pero espero resucitar en otra temporada. Pero eso sucedería. Y esto es el teletransporte cuántico. Esto que hemos hecho es trasladar el qubit Klingon. Si esto no sirve. Que es el de arriba del todo es el qubit de los Klingons. Lo he pasado al Enterprise. No lo he copiado, lo he destruido por el camino. Fíjate que yo aquí ya, aquí al final, yo estoy en la parte verde. Ni tengo un cubito entrelazado, ni tengo el de los Klingons. Me he quedado sin nada, me he quedado con true y false dos veces. Sin embargo, en el Enterprise está el estado del qubit Klingon, con lo cual tiene la información para desactivar no sé qué, no sé cuánto, si sale del... Esto es increíble también. Porque es la única forma que hay de mover información de estados cuánticos. Tú no puedes enchufar un cable a un qubit, porque lo que pasaría es se produciría la decoherencia y dejaría de estar en el estado cuántico, valdría 1 o 0. No le puedes pinchar un cable. Por tanto, tienes que mover la información de esta forma. Y esta es la base de las telecomunicaciones cuánticas. Con todas estas cositas que hemos visto, vamos a hablar de los computadores. ¿Cómo se hacen? Este es el tradicional, arquitectura de von Neumann, no me enrollo. Ya bastante le va ya. ¿Cómo funciona un computador cuántico? Pues un computador cuántico tiene un vector de qubits de entrada, tiene otro vector de qubits de salida, que es el mismo, o no, pero puede ser el mismo. Y yo lo que voy a hacer para resolver un algoritmo con mi computador cuántico es codificar los parámetros de entrada a esa función que quiero resolver, esa función que quiero ejecutar, y luego leeré en el vector de qubits de salida los valores y la probabilidad con la que reciba esos valores me determinará la solución del problema. Ojo, cuidado. La probabilidad. No es un algoritmo determinista. Es estadístico. Tengo que resolverlo de forma estadística. Tengo que repetirlo muchas veces. Y con la distribución que me vaya saliendo, yo ya puedo empezar a figurarme. Cuando tenga suficiente precisión, digo, pues ya será la solución. Es parecido a lo de la rendija. De hecho, en realidad esto es cómo organizas un montón de rendijas una detrás de otra para resolver un problema concreto. Por ejemplo, un algoritmo muy básico, es el primero que se hizo, que demostraba paralelismo cuántico, es el algoritmo de Deutsch-Hofstra, donde imaginaos que 8 de nosotros nos vamos ahora en un coche, hay un accidente, fallecemos todos, era un coche grande, fallecemos todos y vamos al cielo, y San Pedro resulta que es informático. Y entonces resulta que le cae bien la gente de la Comet y sabemos que cuando la gente le cae bien, joder, tiene unas normas. Entonces, pero claro, tiene unas normas que puede ser que esté de buen humor o de mal humor. Entonces, si está de buen humor, va a decir, joder, la Comet, todos para adentro. Y si está de mal humor, pues va a decir, 4 pasáis y los otros 4 al infierno. Y si eso es San Pedro, pues, porque somos informáticos, ¿eh? Y los otros 4, pero no sé cuáles, no tengo por qué saber cuáles, porque mi pregunta es, ¿está San Pedro de buen rollo hoy? ¿Cómo lo resolverías con un ordenador clásico? Pues yo me pondría en la puerta del cielo, vería a San Pedro, vería al difunto, y diría, pasa, necesitaría, con suerte, una, y sin suerte, la mitad más uno. Tendría que quedarme esperando a ver si está dejando pasar a la mitad o a todos. Por razón, un ordenador clásico no tiene forma. Un computador cuántico puede hacerlo solo invocando una vez a San Pedro. Quiere decir que yo tengo que probar. A ver. Por favor. Yo puedo modelar el comportamiento de San Pedro en una función cuántica de forma que pueda evaluar su valor para todos los finados. Y la historia es que esos valores se procesan en paralelo. Esto es para la demostración del paralelismo cuántico. Todos esos valores están codificados en las amplitudes del vector de entrada y si le aplicas el algoritmo este, esas son las puertas y tal, pues en alguno de los qubits vas a tener la respuesta. La función de San Pedro es constante o es balanceada o equilibrada. Bueno,
Vale. Pero esto, si veis la demostración, es sencilla para el siguiente algoritmo complicado. O sea, no, es decir, que le gane más, pero que ya hemos dado un salto y aquí esto ya se pone bien. La historia es que realmente esto es sencillo y lo que estás viendo cancelaciones de unos y ceros. Claro, esto es una solución en busca de un problema. Por eso, ¿vosotros habéis probado alguna vez una función que mida si una función es constante o es equilibrada? No. Bueno, yo no. Esto es un problema un poco de juguete, pero sirve para demostrar el paralelismo cuántico. Y la historia es que hay otros algoritmos. Tenemos el algoritmo de Shor, que factoriza números primos. Tú le pasas un número primo y te encuentras factores primos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Con la transformada de Fourier, que no sé la relación que tiene con los números primos, pero debe tenerla. Hay otro algoritmo que es el de Grover, que tú le pasas un montón de valores desordenados y es capaz de encontrar en tiempo cuadrático, con un speed up cuadrático, el valor que tú le digas que encuentre, en qué índice está. Y la lista está desordenada. Eso en el hype, en los PDFs, en los artículos de LinkedIn, vais a ver. Es búsqueda cuántica en base de datos. Le queda. Pero es cierto que representa una ventaja frente a un computador clásico. Una ventaja teórica. Porque no hay hardware que ejecute estas cosas. ¿Y por qué no lo hay? Porque vais a ver la pinta que tiene. ¿Vale? La historia es. Bueno, espera, espera. Este es el D-Wave, que es uno de los tramposos. Este es el falso computador cuántico. Es que sea así. Esta cosa es tan computadora como la Casio que yo tenía hace 30 años, que decían que era programable y lo que me hacía era la regla de Simpson para calcular una derivada. O una, no, una integral. ¿No? Esta historia solo hace un algoritmo, que es el simulated annealing, el recocido simulado, como me dijeron a mí en la carrera. Es decir, esta cosa optimiza una función, encuentra mínimos locales. Tú trasladas un problema a una función, a cierto tipo de funciones, y él te va a encontrar la solución. Con una potencia de 200 qubits. La leche. Pero si le quieres dedicar a otra cosa, por ejemplo, a ver si San Pedro estaba contento o algo así, no funciona. No puedes hacerlo. Porque no podrías plantear el problema en términos de optimizar una función. Por tanto, para mí esto es un ordenador cuántico, ellos lo llaman adiabático, no es un computador de propósito general. Yo quiero un computador cuántico de propósito casi general. Como, pues yo puedo coger una CPU, puedo coger el 6502, me da igual que esté en un Commodore, en un Tamagotchi o en el Terminator. El hardware no sabe dónde está. Siempre que tengas un programa y una entrada y salida, unos dispositivos de entrada y salida, a la CPU le da igual. Yo lo que entiendo como computación cuántica es algo que me permita diseñar aplicaciones diferentes mediante software. Por ejemplo, el primero es IBMQ. Están aquí los chicos de IBM contando cosas. Hey. Pero luego voy a hablar más de Microsoft. Pero bueno. Luego podemos debatir en el turno de si es que queda turno. Esta historia es el computador está aquí. El resto es el sistema de soporte vital que hace falta para evitar que se produzca, uy, que me mato, la decoherencia. Esto tiene que estar más frío que en el universo. O sea, por ahí perdido en Andrómeda, o sea, entre las galaxias, hace más calor que aquí. Porque hay que reducir la energía del sistema para evitar que el pequeño qubit se tope con el chisme que sea que lo contiene. Y entonces se produciría la decoherencia, se rompería la superposición y tendríamos una medida incorrecta. Este aparato ya tiene la capacidad de utilizar puertas cuánticas. Y se programa tal que así. Está muy chulo. Os dais de alta en Bluemix, decís que queréis usar el servicio de computación cuántica, te dicen que para qué. Yo dije porque sí y ta. ¿Vale? No, qué guay. ¡Qué guay! Entonces, tú tienes aquí, esta es una computadora cuántica que está en Tenerife, esto está en Tenerife, un chisme cuántico, y tú puedes programar tu algoritmo con las diferentes puertas, que no se ven lo que son, pero son de las de Hadamard y no sé qué, las vas colocando, vas diciendo cuándo mides, y visualmente puedes, con drag and drop, programar tu algoritmo cuántico, darle al run y aquello lo manda a Tenerife. En Tenerife, si no está en obra, porque había otro que estaba en mantenimiento, lo colará, supongo, y te lo ejecute y te dice el resultado. Esto está funcionando, ¿eh? Podéis ejecutar algoritmos cuánticos en la nube de IBM. Ya no se ve, pero una de las medidas que te da el computador de IBM es la tasa de error. ¿Cuánta tasa de coherencia accidental estoy recibiendo?
Entonces, pues supongo, ya lo he probado, que si ve que la tasa de error se le va de madre, te dirá, este resultado no vale, lo voy a repetir, o te advertirá. Pero la clave aquí es controlar que no se estén produciendo decoherencias o mediciones accidentales. Ahí veis que el computador Q5 tiene 5 qubits, pero tiene una topología, no están todos conectados con todos. Es decir, yo las puertas cuánticas que tienen dos entradas solo las puedo utilizar con ciertos qubits. Esa es una pequeña limitación. Pero es una limitación que claramente viene de la ingeniería. Es decir, que al final tú tienes los qubits, joder, es que entrelazar todo con todo, incluso pensándolo geométricamente, debe ser complicado con lo pequeño que es eso. Google, que creo que no patrocina esta charla, será la única. Lo que está es obsesionado con el número de qubits. No hay mucha oferta en que yo conozca en la que pueda lanzar jobs en sus computadores cuánticos. Ellos están. Estos son 9 qubits. Han fabricado con éxito uno que tiene 49. Y su plan, ya tienen el de 72. Ahora su plan es rebajarle los errores lo suficiente como para que realmente funcione. Y la teoría, el consenso, es que cuando estás alrededor de 50 qubits, ya vas a poder ejecutar algoritmos de forma demostrable, superando a cualquier computador tradicional, el más grande que os podáis imaginar. Entonces, Google está al límite de conseguirlo, porque su obsesión es el titular. Son Google. ¿Vale? Y ahora yo venía con mi libro, que era el SDK cuántico de Microsoft, que es el enfoque que me parece más acertado. Y ahora os quiero explicar por qué. Microsoft dice, mira, a mí, bueno, Microsoft tiene su hardware cuántico también, lo tiene ahí un poco de lado, el qubit topológico, que dicen que es más estable, tiene menos errores, porque juega con la ubicación del electrón o no sé qué historia, pero eso no lo tienen y tal, pero dice, mira, a mí me da igual el computador que salga, el que gane, esa mierda se tiene que programar. Y hablando de programación, Microsoft. O eso dicen ellos, vaya. Ups, perdón. El modelo del Quantum Computing SDK de Microsoft es híbrido. Tú tienes una parte que programas en un lenguaje que se ha inventado, que es Q-Sharp. Tienes una parte que programas en C-Sharp. Con lo cual, lo puedes leer como si tuvieras un coprocesador gráfico, como si tuvieras una TPU de estas de TensorFlow, ¿no? Que para ciertas actividades especialmente concretas descargas el algoritmo ahí. Y luego lo que tienes el Quantum SDK es un simulador. O sea, yo no necesito una cosa en la nube, no necesito nada. En mi ordenador, en local, tengo todas las librerías que están en .NET de la computación cuántica que me simulan todos estos algoritmos, todas esas funciones de probabilidad, etcétera. Las puertas son primitivas del lenguaje, por ejemplo. El teletransporte no, que es lo que vamos a ver ahora. Lo guay es que si en el futuro aparece otro tipo de hardware, yo en lugar de instanciar el simulador, instanciaré el driver o el generador de código objeto para ese hardware, se empujará probablemente por la nube a ese computador y se ejecutará. La clave es que la sintaxis y la semántica del lenguaje va a permanecer. Eso la documentación de Microsoft es excelente. Y lo digo yo que soy muy, muy, muy tiquismiquis. La historia es que tú te instalas el .NET, te instalas una plantilla de no sé qué historias de .NET, te lo instalas en Mac, en Windows, ahora Microsoft mola, y todo lo tienes en tu ordenador, tienes un simulador, tienes un proyecto que puedes usar en Visual Studio, lo puedes usar en Code también, y si eres un semidios de la consola, pues usas en Emacs, claro. De todas formas, como no estoy en mi ordenador, nos vamos a perder al Emacs, pero como yo tenía estas presentaciones de respaldo, vamos a ver el código. Fijaos. Aquí no se ve nada. No se ve, ¿no? Vale, lo siento. A ver. ¿Esta? Gracias. Vale. Joder, me había preparado el PDF, pero no contaba con el coloreado sintáctico. Bueno, vamos a repetir aquí el algoritmo del teletransporte. Aquí, como referencia, he dejado el esquema que teníamos antes, ¿os acordáis? El estado de las defensas de los Klingons, el qubit que Spock y yo habíamos entrelazado y que el estado cuántico se termina propagando. Si os dais cuenta, esto no sé si se va a ver. Ah, mira, claro, ahora sí. Esto es un lenguaje que se parece mucho a César. Tienes tus, puedes asignar referencias, puedes reclamar qubits, puedes instanciar un qubit.
si esto es un hardware, pues lo reservará con los con las restricciones que tenga ese hardware. En el simulador, pues bueno, mientras tenga RAM y tenga memoria, pues si por cierto, si me quedo sin memoria, puedo lanzar el simulador en Azure. También es buena. The Cocktail no es partner de Microsoft, ¿eh? De momento. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, fijaos, esta parte de aquí es el qubit que en episodios anteriores Spock y yo habíamos entrelazado. Es este de aquí. Y acabo con este par de qubits en el estado de Bell. Y he aplicado la H y el CNOT, como habíamos visto. Aquí empiezo a ejecutar esta parte aquí, pongo el CNOT, pongo la H y aquí pongo el condicional. Bueno, la H es la medición. Ejecutará de forma probabilística, verá si el qubit vale 1 o vale 0. ¿Vale? Y la medición. Uy. Y la medición la pasará a ver dónde está. Si lo mido y mide 1, se lo pasa a Spock y Spock sabe que tiene que aplicar la transformada Z. Y si el de por aquí vale 1, sabe que tiene que transformar la X. Veréis que en el código está Z y X, y aquí es X y Z. Da igual. Porque estas puertas son conmutativas. De hecho, parte de la demo, como vamos a poder ver, era conmutarlas y ver que efectivamente funcionaban. Y también otra parte de la demo era quitar estas dos líneas y ver que aquello se rompía. No entrelazaba. Una de cada 256, que con la suerte que estoy teniendo me habría salido que sí que está entrelazando aunque quitara esta línea. Pero bueno, este es el algoritmo cuántico core. Antes que esto, yo tengo que preparar el qubit del mensaje, que en este caso el mensaje es un booleano porque los Klingons de Microsoft son unos zotes y el estado cuántico este es un booleano. Ya podía haber probado aquí el true or false. Pero bueno, es que si no se complica luego el comprobar que el resultado es correcto. Entonces, pues simplemente instancio el qubit de mensaje, que es este de aquí, ese es el qubit de los Klingons, le calzo el valor misterioso que no conozco del cómo están las defensas de los Klingons, que en este caso es un booleano porque estamos con un ejemplo muy de juguete, invoco el algoritmo como hemos visto antes, teletransporta, y por último hago la medición. Y si estaba true, lo devuelvo. Y por último, tengo aquí el código driver, el código clásico que instancia, aquí veis, que instancia al simulador de local de mi máquina. Podría decirle que instancia el simulador en Azure, seguramente tendré que pasar las API keys, etcétera, o decirle que tengo otro simulador, que es un hardware que tengo en mi laboratorio, o que lo he contratado con IBM, o con Google, o con quien sea. Y aquí, pues nada, pues genero a voleo un número entre 0 y 1, y se lo enchufo al algoritmo y compruebo si la respuesta que he recibido es la que envié, en cuyo caso, teletransportation successful. He movido el estado del qubit Klingon, que era un true and false, y lo repito 8 veces porque, por si acaso, y nada, ya, ahí me tenéis que creer, lo podéis ver en vuestra casa fácilmente, sale que todo es true. Y si mangoneaba esta línea y rompía aquí el algoritmo, pues a veces salía true, otras veces false, otras veces sí, a veces no, ¿vale? Y esta es la pinta que tiene Q-Sharp, que creo que mola un montón porque nos permite aplicar técnicas de desarrollo de software que son las que conocemos. A esto le puedes poner control de versiones, le puedes poner tests unitarios, les puedes poner, bueno, todas las mandangas de un toolchain normal y corriente de desarrollo. La putada es que todavía hace falta ser un poco físico, matemático, hace falta ser como Einstein por lo menos, para poder entender lo que hace esto. O sea, que el siguiente algoritmo, que era el del Deutsch-Josta de San Pedro y tal, ya os digo que no se entiende. Pues, si no, os lo voy a intentar explicar. Por tanto, uno de los retos que tiene la computación cuántica es que tienen que mejorar los frameworks. Yo creo que va a pasar como con TensorFlow, que terminó agrupándose con Keras. TensorFlow empezaba hablando de vectores, de tensores, de operaciones algebraicas. Cuando tú estás haciendo machine learning o deep learning, etcétera, no piensas en vectores tanto como quieres pensar en neuronas, en conexiones y en retropropagación. Y lo que te hace Keras es, sobre esa parte, te construye un framework que se parece más a tu dominio en el que estás trabajando. Yo creo que Q-Sharp es un avance en ese aspecto. Te incorpora un montón de primitivas, ellos lo llaman el canon cuántico, con un montón de librerías, de funciones, de patrones, etcétera, que puedes aplicar, pero aún le falta un montón. Y luego, por último, la clave es la tasa de error. Ahora mismo estamos en un punto en el que no interesa tanto añadir más qubits
cómo hacer que la tasa de error baje. La tasa de error, lo que os comentaba, la de coherencia accidental, que el electrón se te vaya un poco de pista, se tope y la medida que obtengas, sepas a ciencia cierta que no te vale para resolver el algoritmo que estabas intentando ejecutar. Aplicaciones. Pues aquí ya voy a contar lo que sabes siempre si buscas en Google y ya buscáis vosotros. Ya, yo creo que ya os he contado suficientes milongas como para que empecéis a distinguir la cal de la arena. La buena era la cal, ¿no? Sí. Vale. Lo típico, criptografía. Lógicamente, si hay un aparato, hay un artefacto que es capaz de factorizar números primos, eso es una amenaza. También es una fortaleza, porque lo puedo utilizar para cifrar. Prueba de optimización, optimización de flotas, el algoritmo del viajante, etc., etc., se resuelven precisamente con ordenadores como D-Wave. Simulación molecular es lo mismo que un problema de optimización, ese era el espíritu que tenía Richard Feynman cuando se inventó todo esto. Se está ejecutando, se están diseñando medicamentos. Tú buscas ciertas propiedades y tienes que explorar un montón de posibilidades. Se están diseñando medicamentos con computación cuántica. Y por último, IA, que no tiene ningún ejemplo, pero la semana pasada salió que en IBMQ han logrado implementar un perceptrón, que es la red neuronal más sencilla que existe. Pero ya está ejecutándose con un algoritmo cuántico. A mí me parece que eso es un breakthrough alucinante. Lo que veremos será que dentro de 5 años, venga, me la voy a jugar, 5 años veremos probablemente nubes que permitirán, bueno, esto es la ley de Moore de los qubits, y lo que veremos seguramente serán nubes as a service que me permitirán ejecutar algoritmos cuánticos. Y más adelante lo que tendremos será la combinación de computación cuántica con algoritmos de inteligencia artificial. Pero esto habrá que esperarse a que podamos entrelazar un montón más de qubits. Mientras tanto, esta gráfica de Google, por cierto, si la tasa de error no baja, estamos muertos. Cuantos más qubits entrelazas, cuando más qubits intentas unificar, entrelazar, superponer, etcétera, la tasa de error te perjudica más y sucede con más velocidad. Vale. Ninguna presentación sin su landscape, este así como muy abrumador, pero este está muy escuchimizado, porque esto, lo que os quiero decir con esto no es explicar lo que hace cada cosa, sino simplemente que esto está empezando. El de Big Data estaba así en 2005. Si os parece que esto es atractivo y que podréis desarrollar vuestras carreras profesionales en alguno de los reciclajes que os quedan de aquí a que os jubiléis, pues oye, a mí me quedan menos. Pues nada, dadle. Esto de aquí no es que estemos de Black Friday. Es que estamos contratando un montón de gente, Black Front, sistemas de arquitectura, parece el Black Friday. Nada, lo tenía que decirlo. Muchas gracias, hasta aquí he llegado, y dudas, preguntas, consejos.